acá lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque nosotros podríamos, digamos, estar en la permanente búsqueda de algo supuestamente perfecto y a partir de ahí ir dilatando las decisiones. Pero déjeme ser muy franco, yo creo que eso, lo que la gente necesita hoy día son respuestas, y hasta donde entiendo, ministro, corríjame usted, si esto se aprueba, a los pocos días se va a poder pagar. Entonces, yo creo que cada uno aquí tiene que asumir sus responsabilidades, y si nosotros dilatamos la tramitación de este proyecto, entonces, en justa medida, después tenemos que poder decirle a la gente que esto no llegó a tiempo, no por culpa de que el gobierno y el gobierno, sino que también porque los señores parlamentarios parecían tener muy buenas soluciones y demoraron el tránsito del proyecto. Entonces, yo creo que eso es importante que quede manifiesto. Yo estoy medio perdido, presidente, con algunas cosas, porque aquí se habla de los transportistas. A ver, digamos las cosas como son. La dirigencia política del país ha sido incapaz de regularizar la situación de los transportistas. Porque aquí hay personas que trabajan en los colectivos de manera informal, porque, y esto espero que no le echen la culpa al gobierno del presidente Piñera, porque de los 30, 25 han estado al otro lado de la vereda. No han sido capaces de generar un estatuto que resguarde adecuadamente a los transportistas. Y eso se traduce en que hay personas que son dueños de sus propios vehículos, que sí estarían contempladas en este proyecto, personas que tienen contratos de honorario, que sí estarían contempladas en este proyecto, y efectivamente algunos transportistas que operan en la más absoluta informalidad a vista y paciencia de la dirigencia política del país, de todos los sectores. Entonces, no pretendamos que a propósito de esta pandemia vengamos a resolver aquellas cosas que hemos sido incapaces de resolver. Lo mismo los feriantes. Hoy día todos nos escandalizamos porque los feriantes no tienen iniciación de actividades. Mire qué sorpresa. Como si hubiese sido algo que emergió a propósito de la pandemia. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer, me parece a mí, al incorporar, corríjame, ministro, a los empresarios individuales como los posibles beneficiarios del bono, es tratando de llegar precisamente a esas personas, pero lo que le estamos pidiendo es que al menos me parece tengan algún tipo de regularización laboral, ¿eh? Entonces, yo creo que acá tampoco podemos, me parece a mí, pretender resolver todas aquellas cosas que no hemos resuelto a propósito de la pandemia. Lo mismo respecto a los transportistas escolares, o son dueños de sus propios vehículos y por lo tanto son empresarios individuales o tienen algún tipo de situación laboral, porque si no lo que aquí se está pretendiendo decir es que amparemos situaciones que están en la informalidad, pues. Y la informalidad significa que la señora que conduce ese transporte escolar llega a chocar, no tiene seguro laboral, pues. O si el feriante, el muchacho que trabaja con él, que está repartiendo ahí los productos, le llega a pasar algo en su servicio, no tiene protección laboral, pues. Y eso lo hemos hecho a vista y paciencia de todo. Entonces, hoy día nos surge repentinamente la preocupación. Entonces, yo creo que en eso no tratemos de hacernos trampa en el solitario, presidente. Y respecto de que aquí me parece que decir que el que una persona que tiene un ingreso de más de 1,5 millones de pesos, que digámoslo en castellano, de acuerdo al formato de los quintiles actuales y los deciles actuales, esa persona no es de clase media, es de clase media alta. ¿Significa eso que están bien los deciles? No, evidentemente hace rato que debimos haberlo actualizado, pero digamos las cosas como son. Que esa persona pueda acceder a un beneficio. No se nos olvide que esto tiene que ser más o menos coherente con los beneficios que le hemos dado a gente que está en situación de precariedad, porque ¿cómo se explica que a una persona que recibe 1,5 millones de pesos de ingresos periódicos se le pase un bono de 500 mil pesos, 400 mil pesos, y una persona que tiene ingreso prácticamente igual a cero se le pasan 100 lucas? Eso tiene que dialogar. Yo sé que los requerimientos son distintos, pero aquí pareciera ser que algunos pretenden hacer un aporte universal independiente de los niveles de ingresos que se reciban, y eso me parece a mí que es muy difícil de defender. No logré entender, presidente, a qué se refieren con las rentas vitalicias. No sé qué podría tener que ver eso con este proyecto. Y que haya exigencia de un porcentaje de pérdida de ingresos, será lo menos, pues, presidente, porque en el fondo acá, si no, lo que estamos pretendiendo hacer es que todo aquel, incluso los empleados públicos que han mantenido sus sueldos estables, puedan retirar un bono con cargo al Estado. Eso yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. O sea, alguien que no ha sufrido pérdida en sus ingresos, que tiene estabilidad laboral y que en definitiva ha podido sobrellevar esta crisis como todos los que estamos aquí sentados sin perder nuestros ingresos, puede además retirar un bono del Estado. Eso yo no lo conozco. O sea, para serle franco, no lo conozco. ¿Ah? Y creo que sería absolutamente difícil de defender desde la perspectiva de la justicia social. Me imagino que aquí estamos pensando en gente que ha visto mermado sus ingresos, no en gente que ha visto, o sea, estabilizado sus ingresos. Y por último, presidente, permítame decirle que esto de la crítica de los tantos trámites, yo también me pierdo un poco. Como que no logro entender que, o sea, salvo que aquí se pretenda, no sé, que esto sea como la polar, ¿eh? Entonces, yo creo que acá que se pida que usted se ingrese a través del Servicio de Impuesto Interno, haga una solicitud y a los pocos días le paguen, yo no sé qué más flexible puede ser. Para serle franco, yo les pregunto, no sé qué más.
Salvo que algunos crean que no sé, esto se tenga que hacer depósitos automáticos, no, no capto, porque me imagino que algunos pretenderán que esto sea para aquellos que lo solicitan. Y por lo tanto, de alguna manera hay que poder solicitarlo. Entonces, yo ahí estoy medio perdido, presidente, y yo lo que le pido, sin perjuicio de que evidentemente que hay dinámicas de gobierno y oposición, y entiendo que hay que hacer reparos y está muy bien, no estiremos el chicle al punto de seguir dilatando un proyecto que la gente demanda a gritos. Entonces, yo le pediría que tratemos de acotarnos específicamente a aquellas cosas que realmente se sostienen en las críticas al proyecto y no quedemos una sensación que me parece a mí modestamente no da de acuerdo a lo que el proyecto entrega. Gracias, presidente.